Contéxtame si puedes. Esto es una locura. Hay gente que abre teatros. Teatro de las culturas. Tenemos ahí alguien que... ¿Quiénes son estos chicos? Alberto. Clara, ¿qué tal? Estoy aquí. ¿Qué hacéis abriendo un teatro? Bueno, es lo que tiene la locura. Estáis muy locos. Un acto de amor. El país que encarcela raperos, presos políticos y hay gente que abre un teatro. Pero ¿cómo se abre un teatro, Alberto? De locos, no sé. ¿Cómo te dio por ahí? Es un acto romántico, creo, ¿no? ¿Clara? Un acto de amor, sí, totalmente. Sí. Y bueno. Teatro de las culturas, qué bonito nombre, ¿eh? Sí, además, poner en valor las culturas, la diversidad cultural. Estamos presos entre rejas, Alberto. Sí, pero no. ¿Qué pasa? Estamos convencidos de que la cultura y el arte es un aporte a las relaciones sociales también y a la reflexión de qué tipo de sociedad queremos. Los grandes ya decían, ¿no? Bueno, Shakespeare, de que el teatro debe ser un espejo frente al hombre, y algo de esto nos parece muy interesante, ¿no? No solamente porque tenga que ser un naturalismo o realismo, sino porque toca asuntos o pone en marcha frente a nosotros asuntos que nos pueden ayudar a reflexionar. ¿Y tenéis, cuando penséis ahora en obras, tenéis miedo a la censura que está corrompiendo este país de alguna manera? Cuando decís, hostia, cuidado, no hablemos de esto, a ver si, ¿no? Bueno, es algo que no nos habíamos planteado. Ahora, claro, empieza a ser un tema que plantearse, ¿no? Pero hasta ahora nunca habíamos pensado en esa opción, en que eso fuera posible. Pero la verdad es que la realidad nos está poniendo en otro lugar. Sería un error muy grande autocensurarnos antes de que pueda venir algún autoritario a decirnos hasta dónde podemos hablar o hasta dónde podemos expresarnos, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Bueno, preséntanos el teatro a los lectores de Contexto. Esto es un chollo, un teatro con un patio de vecinos, Alberto. Y hay buen rollo, ¿eh? Hay buen rollo. Nos ha costado, pero hay buen rollo. Sí, son muy majos. ¡Wow! Pues aquí estamos. Espectacular, ¿eh? Pues estamos muy contentos. Oye, ¿y entre vosotros hay, Clara, dinos la verdad, hay brecha salarial? Entre nosotros, de momento lo que no hay es salario aquí, o sea... ¿No crees que tu situación actual tiene que ver algo con tu maldad? Sí. Es decir, si tú hubieras pasado a la DEA con el agente Peña y no hubieras sido como te hubieran contratado para la cuarta de narcos, quiero decir, podría estar juntando allí y tirando aquí, ¿no? Claro. Sí. ¿Por qué te dio por eso? No, yo no lo elegí. No, ¿seguro? Yo hice pruebas para otros personajes y acabé en Pacho porque lo eligieron ellos. Y grande Pacho, ¿eh? Yo feliz. Pacho era un hijo de puta, pero bueno. Me refiero a tú cómo lo hacías. Pues muchas gracias. La escuela es otro tipo de proyecto porque es un proyecto de formación donde estamos implicados desde otro sitio y con otra dirección, ¿no? Que es el trabajo con los alumnos y que es más delicado porque hay pues toda una cuestión de cuidado, de acompañamiento, de guía y de que tiene que ver con la formación. ¿Es más Coraza o más Cristina Rota? ¿O ni por asomo? Ninguno de los dos. Te hemos tratado de hacer de nuestra experiencia nuestra propia técnica. Tiene mucho que ver con el trabajo corporal. La formación se basa en el trabajo corporal como eje troncal y como ejes que sostienen alrededor, pues dar una buena formación cultural y de contexto. ¿Y de Macri qué me cuentas? Que te veo todo el día en Facebook con Macri. ¿Vas a hacer una obra sobre él? Voy a cerrar la puerta porque... No, ten cuidado porque no se espías, ¿no? Atención, que aquí a este momento Macri... Sí, con Macri, ¿eh? Cuidado, que tiene gente en todas partes. Tiene espías, tiene la Interpol. ¿Quién es más peligroso, M. Rajoy o Macri? Macri. Sí, definitivamente Macri. Qué pena, ¿no? Rajoy es un títere. Macri es otro, pero el nivel de psicopatía me parece que es muy grande, muy grande. Chicos, muchas gracias. Me han dicho que tenéis un sitio por aquí para tomar un asadito argentino, ¿no? Para celebrarlo. Eso aquí el amigo, yo aquí. Con los metros y la escuela. Bueno, yo una de las estrategias de supervivencia en cuanto pillé un dinero fue montar la cafetería Venteveo aquí a la vuelta. Asado de tira. Una falda, te digo. Cuidado, cuidado. Una falda así. Chichulines, ¿eh? Al lado, bueno. Es que yo no sé si me gusta más el teatro o la comida, no sé, Alberto, Clara. Yo me gusta más el teatro. Yo prefiero el teatro. Teatro, ¿no? Sí. Venga, nos quedamos. Yo podría estar en el teatro y comer bocata y bueno. Podemos comer cualquier cosa, pero sin el teatro no estamos. Muchas gracias por abrir un teatro, compañeros. Gracias, pues muchas gracias a ti por darnos voz. Y a vosotros por venir. Os esperamos.